Amigos, hoy nos acompaña la revelación política de este proceso electoral, la candidata que ganó sin duda el pasado debate organizado por el Instituto Electoral entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Me refiero a la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Laura Haro. Candidata, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Bien, muy bien, Bruno, como siempre, muy agradecida contigo, con todas las personas que te siguen, que es una gran comunidad y que nos permite podernos presentar, poder tener un mayor diálogo. Y decirlo, yo me sentí bien, estoy tranquila, estoy convencida que gané el debate, eso es indiscutible, pero te voy a decir que quiero ganar más, la paz, la seguridad. Me hubiera gustado llegar al debate con un mayor júbilo, y lo tengo que decir, Bruno. Un día antes, dos días antes, el viernes por la noche, asesinaron a nuestro alcalde de Piguamo, que además era un amigo muy querido mío, un amigo personal. Y bueno, pues es increíble que esto haya también, esté manchando este proceso. Pero bueno, regresando al tema de la contundencia del debate, yo sí me preparo, Bruno. Yo sí estoy tomando con toda la seriedad esta responsabilidad. Ser la primera mujer en la historia de los partidos políticos que hoy me postulan, de esta gran coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, del PAN, del PRI, del PRD, de la sociedad civil, me compromete mucho más a esta gran lucha, que sea para honrar a todas aquellas personas que entregaron su vida, que lucharon por vivir en un país de libertades, en un país de mejores condiciones de igualdad. Así que yo, mira, contenta, avanzando, el posdebate ha sido muy positivo y yo no he parado de recorrer, de estar, de caminar, y no tengan la menor de las dudas. El 2 de junio no solamente iremos ganando todos los debates, el 2 de junio vamos a ganar. Para hablar un poquito del debate, aprovechando que tú estuviste ahí en ese momento y lo estuviste enfrente, ¿cómo sentiste a Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano? Pues mira, Pablo es un hombre que tiene trayectoria, que tiene experiencia, 9 años de gobernar 2 de los municipios más importantes del país. Yo te puedo decir que Pablo sin duda también tenía claridad de los temas, pero también tenemos que señalarlo. Pablo fue incapaz de responder los cuestionamientos de corrupción que fueron claros, que fueron contundentes, que se señalaron, que donde, por cierto, hay denuncias, más de 300 millones de pesos en una inversión fallida en el ayuntamiento de Zapopan. Y a ver, y no gobernó Guadalajara, anduvo haciendo campaña. 1 de cada 3 delitos de este estado, Bruno, se cometen en Guadalajara. Pues, ¿qué andaba haciendo? Y lo vuelvo a reiterar. Dice que sí, que se va a hacer los exámenes de control de confianza, Claudia ni contestó, pero que se lo exija la autoridad, pues que le dé la cara a las personas. O sea, yo me realicé todos los exámenes de control de confianza, polígrafo, toxicológicos, todos los sabidos y por haber, porque yo sí creo, Bruno, que hoy todos queremos, hay que exigir tener representantes y gobernantes mucho, mucho más presentables. Ya estuvo bueno de la bola de impresentables y bandidos que nos gobiernan. Entonces, yo lo que creo en el tema de Pablo Lemus, obviamente es un hombre que tiene experiencia, pero no significa que el tener experiencia te haga tener la posibilidad de dar buenos resultados. Ahí están sus resultados. Y que 1 de cada 3 delitos, insisto, se cometan en Guadalajara, eso habla muy mal de él. Candidata, estuviste frente a Claudia Delgadillo, la candidata de Morena. ¿Cómo la sentiste? Tuvimos la percepción que fue la menos afortunada. ¿Tú cómo sentiste ese momento? Mira, que es una falta de respeto que no se preparen. O sea, es una brutal falta de respeto que llegues a un ejercicio donde hay que contrastar. Sí, claro que hay que ir a proponer, hay que ir a mostrar nuestras cartas credenciales, y lo que vimos fue una improvisación absoluta, un desconocimiento de la realidad, una serie de ocurrencias terribles. Y yo lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo. Pues el apellido de Claudia es traición. Hasta la conciencia la traicionan sus pensamientos, la traiciona la articulación. Fue la menos desarticulada, fue la más desarticulada, mejor dicho. A ver, fue desastroso su desempeño en el debate,
y a ver, y esto indiscutiblemente prende los focos en esta alianza que es un Frankenstein, que es un desastre, esos como son como los de Morena, y prende los focos de que la candidata del Verde, pues a partir del domingo pierde un número importante de puntos y ella va a ir a la baja. Por eso lo digo de manera clara, de manera franca. Esta competencia va a ser entre Pablo Lemus y tu servidora, porque Claudia se está desfondando de una manera brutal. Algunos de los cuestionamientos que hubo después del debate es que hubo pocas propuestas, porque no quedaron muy claras. Yo te quisiera preguntar en el tema más importante que nos importa a todos, que es la seguridad. ¿Qué tiene para ofrecer la candidata de esta alianza al gobierno del estado? Mira, sin duda, Bruno, el tema de la seguridad es el tema más importante del país y, por supuesto, de Jalisco. Y lo tenemos que hablar con mucha seriedad. Lo ha dicho Xóchitl Gálvez en más de una ocasión y en esta gran agenda, en este gran proyecto, vamos juntas. Para atender los temas de las violencias, de la inseguridad, tres elementos fundamentales, Bruno. Cabeza, o sea, es inteligencia, apostarle, por supuesto, a las tecnologías, una buena estrategia, ya no más abrazos a los delincuentes, la ley es la ley. Corazón, entender que tenemos que promover una cultura de paz, una cultura de respeto, apostarle con todo a la educación, al desarrollo de las comunidades, de las niñas, los niños, las juventudes. Hay que meter mucha, mucha, mucha educación y apostarle una cultura cívica. No todos los conflictos se deben de judicializar. Hay que dar elementos para que las comunidades puedan tener elementos para resolver los conflictos que se generan y, por supuesto, mucho coraje. Mano firme en contra de quienes violan la ley. Mano firme. Yo soy una convencida que necesitamos una nueva visión de esta política criminal, sí o sí. Tenemos que ordenar muchas cosas desde las legislaciones, pero también una política muy clara donde haya fortalecimiento, Bruno, a las instituciones. Siempre se está estigmatizando, siempre se está señalando que si los corruptos, que si los policías, que si los ministerios públicos, pues hay que brindar mejores condiciones de capacitación y también hablar de quien nos cuida, Bruno. Nadie está hablando de los elementos de seguridad que hoy están abandonados, que todos los días salen a exponer su vida y que yo sí creo, yo soy una convencida en que tenemos extraordinarios elementos de seguridad y por eso lo ha dicho Xóchitl Gálvez y lo suscribimos. No puede haber un solo policía en este estado que gane menos de 20 mil pesos. Duplicar la fuerza policíaca, yo sí sé cuántos policías hay en Jalisco, en total, policías municipales, estatal, la policía vial, la investigadora, son 13 mil elementos totalmente insuficientes. Hay que brindarles condiciones de seguridad social, apoyos para que puedan acceder a una vivienda propia y, por supuesto, también hablar de su familia, becas para sus hijos. Hay que cuidar a quien nos cuida y yo lo he dicho. Seré la gobernadora más municipalista en la historia de este estado. Las propuestas en materia de salud de la candidata de Fuerza y Corazón por México, ¿cuáles son? Mira, sin duda, hoy estamos viviendo una brutal crisis de salud. Es uno de los temas más importantes y hoy lo que tenemos que decirle a las personas es que tenemos que tomárnosla en serio. Ha sido criminal la desaparición del Seguro Popular, ha sido brutal este desorden que han hecho con el Insabi, luego el tema de IMSS Bienestar, no ha resuelto nada. Entonces tenemos que generar las condiciones para que todas las personas puedan tener acceso a un derecho fundamental, que es la salud. ¿Qué vamos a hacer? Regresar el Seguro Popular, sí o sí. 54 millones de personas ya tenían Seguro Popular y se los quitaron. Necesitamos garantizar el abasto de medicamentos, no con una superfarmacia, quién sabe dónde, lejísimos, sino que las personas puedan tener la posibilidad de acceder a medicinas, y que no haya pretextos de que no te puedo surtir la receta porque no hay. Tenemos que hacer una alianza estratégica con las farmacias para poder brindar el tema de que haya abasto de medicamentos y, por supuesto, y súper, súper importante, una cultura de prevención. Este país no le invierte, no le apuesta a la salud preventiva. Y lo tengo que decir. Toda la apuesta también a la salud mental. Hoy
hoy uno de cada tres personas tiene problemas de salud mental y solamente, y están están desatendidas el 60%. Es tremendo, tremendo lo que estamos viviendo. Y aquí se le quitan los recursos, desaparecen las instituciones. Entonces tenemos que pensar en una visión integral de la salud, empezando por la prevención y empezando por una cultura de cuidados desde pequeña edad y con una visión también educativa. Candidata, sin duda traes una serie de propuestas, pero yo te quisiera hacer una pregunta muy concreta. ¿Cuál es tu principal propuesta? ¿Cuál es la que dices tú, a esta le estoy apostando en mi campaña? Sin duda, de la mano con Xóchitl Gálvez, regresar la paz y la seguridad a las familias jaliscienses. Un Jalisco seguro pasa porque las personas dejemos de salir con miedo o de tener miedo en nuestro propio hogar. Hay que dejar el miedo a un lado, pero esa es responsabilidad del Estado. Un Jalisco seguro pasa por tener comida en la mesa del hogar. Un Jalisco seguro pasa por tener condiciones de desarrollo, de empleo, a partir de tu talento. Un Jalisco seguro es el que pone en el centro a las personas, a las víctimas de la delincuencia y que no le da la espalda. Un Jalisco seguro pasa por consolidar un gobierno empático, cercano, accesible, dispuesto a dar la cara. Y por supuesto, un Jalisco seguro pasa sí o sí por tener a una gobernadora presentable, honorable, sin cola que le pisen, porque solamente así lograremos consolidar el gobierno más efectivo, más eficiente y sobre todo más cercano de toda la historia de Jalisco. Candidata, este pleito de encuestas, ya ves que los de Morena dicen que van arriba 8 puntos, MC dice que va arriba 8 puntos, tú que estás ahí adentro, ¿qué visión traes de esto? Que las encuestas luego son de quien las pagan y la verdadera encuesta es la del 2 de junio. Que sí te voy a decir, Bruno, y que se registre claro y que se registre de manera contundente. La final va a ser entre Pablo Lemus y tu servidora, no hay otra. La candidata de Morena se está desfondando. Aquí no vamos a permitir que entre Morena. Jalisco lo vamos a blindar del morenavirus. Pero también se tienen que ir los que hoy gobiernan, que han sido insensibles, que no han dado resultados. Y por ende, yo te lo voy a anticipar. En la final estaremos Pablo Lemus y tu servidora, y yo le voy a ganar a Pablo. Ya estamos en el momento en que puedes pedir el voto. Ya. ¿Qué le dirías tú a los jaliscienses, así tú directamente a ellos, así viéndolos a la cara? ¿Por qué habrían de votar por ti? ¿Por qué eres la persona idónea para llevar las riendas de Jalisco? Yo lo que tengo que decirle a todas las personas que hoy nos ven, que solamente hay dos opciones. Continuar con estos regímenes de Morena, de Movimiento Ciudadano, que han demostrado ser lo mismo y que no han logrado resolver los problemas ni del país ni del Estado. O apostarle a esta gran coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, donde hemos demostrado que estamos los más comprometidos con este país y quienes más amamos a la tierra que nos ha visto nacer. Hay que comparar, hay que contrastar y con base en conocimientos claros, no en encuestitis, sino en contraste de proyectos que tomen la mejor decisión, y yo estoy convencida que la mejor decisión y la mejor para gobernar un estado de más de 8 millones de personas, soy su servidora, Laura Haro, la primera gobernadora de Jalisco. Pues Laura Haro, muchas gracias por esta conversación acá en El Respetable. Muchas gracias, Bruno, y por supuesto siempre agradecida por la oportunidad de estar acá y nos seguimos viendo, siguiendo al Respetable.